Avanzamos en este expreso Biobío, lo comentamos en la mañana, ¿no? Este auditor incluso que llamaba a la radio en un nuevo atentado, ¿no? Ahí en la región de la Araucanía, en particular en Malleco. Se han sumado, ¿no? Varios hechos de este tipo, lamentablemente, los últimos días allá en esa macrozona, ¿no? Y de hecho, las autoridades han hecho anuncios en las últimas horas, lo hizo también el subsecretario Monsalve, quien anunció un viaje allá a la región de la Araucanía, eso sí, para la próxima semana. Sí, queremos hablar sobre este particular con el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, que está en línea a esta hora. Muy buenas tardes, gobernador, ¿cómo está? Hola, gobernador. Buenas tardes, Álvaro, buenas tardes, Lorena. Sí, ¿qué balance hacen hasta esta hora? Y además, gobernador, ¿a qué se debe la agudización de estos hechos de violencia en los últimos días? Mire, Álvaro, Loreto, la verdad que llevamos, yo diría, un par de semanas con un nivel de violencia altísima en nuestra región de la Araucanía y principalmente en la macrozona, también en la provincia de Arauco. Sí. Y con atentados que han sido distintos, la verdad que a los lamentablemente que estamos acostumbrados, que es la quema de camiones, de maquinaria forestal, ataques a maquinaria agrícola y a los trabajadores. Lo que se ha visto en las últimas semanas es ataques directamente a las personas. En la zona de Tirúa se atacó un furgón con niños, un furgón escolar. En la carretera 5 Sur se disparó contra un bus que iba con pasajeros. Se atacó a la familia Urban del sí, constituyente y a su padre. Entonces estamos viviendo una situación ya que está escapando totalmente a lo que era, que lamentablemente nuestra región ya está relativamente acostumbrado, que es lo que nos preocupa, sino que hoy día lo que se está viviendo es una violencia extrema, bajo un estado de excepción que, por un lado, según los datos oficiales del gobierno, ha logrado bajar la cantidad de atentados, pero lo que estamos viendo es que estos grupos, que es lo que hemos dicho hace mucho tiempo, están absolutamente organizados, son grupos que están preparados y que están haciendo este tipo de atentados que es muy fuerte. En el caso de la familia Urban, por ejemplo, ellos están a 100 metros de la carretera de la Ruta 5 Sur, que es la ruta más resguardada de nuestra región, supuestamente hoy día, ya a 400 metros de la tenencia de Carabineros del FIE, que también fue atacada. Entonces, la verdad es que yo creo que lo que estamos viviendo hoy día es una demostración de fuerza que están haciendo estos grupos al gobierno, principalmente hoy día con una lógica bastante alejada a lo que muchas veces uno podría haber dicho, este es un tema reivindicatorio, sino que aquí yo creo que se está marcando un tema ideológico fuerte y también de crimen organizado, que es lo que sabemos existe en nuestra región. Cuando hemos dado cuenta de esta cantidad de hechos, ¿no? Haber atentados contra, usted lo decía, ¿no? Personas, trabajadores, carabineros, también la familia, ¿no? Del consejero electo Héctor Urban, varios auditores, y uno lo comenta también, o sea, y esto con estado de excepción, imagínese si no hubiera estado de excepción. Así es, imagínese que cuando partió este estado de excepción en el gobierno anterior del presidente Piñera, cuando llega el presidente Boric, saca el estado de excepción, nosotros tuvimos un aumento de 170% en los atentados. Entonces, ¿qué es lo que uno dice hoy día? El estado de excepción claramente ha servido. Cuando hablamos con la gente del mundo rural nos dicen, bueno, ahora por lo menos podemos dormir más tranquilo, ha bajado la cantidad de atentados, hay resguardo en algunas rutas, pero creo que hoy día tenemos que pasar a otro paso. Yo creo que hoy día tenemos que desarticular estos grupos. Hoy día las fuerzas militares que hay en la región están solamente para el control. Yo creo que es el momento de que empecemos a cambiar esto, que se cambie el estado de excepción y que pasemos a la persecución. Esto no solamente se hace con militares y con las policías, sino que tenemos que también reforzar desde el punto de vista legislativo. Tuvimos la ley del robo de madera hace un par de meses atrás que ha logrado que hay 45 personas más o menos fuera de circulación que eran los capos del robo de madera en la región. Y con eso se ha disminuido este delito. Por otra parte, se está discutiendo la ley de usurpaciones, que es tan importante que viene vinculada al tema de extorsión en nuestra región. Pero, lamentablemente, dentro del paquete de leyes que presentó el gobierno al Parlamento, no está ni la ley de inteligencia ni las modificaciones a la ley antiterrorista, que son hoy día, yo creo, leyes súper importantes, no solamente para la región de la Araucanía, cuando hablo de la modificación a la ley antiterrorista, sino que un país como el nuestro necesita tener una ley que resguarde la democracia. A la larga, este tipo de leyes lo que hacen es resguardar nuestra democracia. Entonces, creo que ahí todavía falta entender el problema, que va mucho más allá del diálogo del cual estamos todos de acuerdo, y seguir vinculando este tipo de hechos al mundo mapuche es bastante injusto, la verdad. Esto es un tema que va mucho más allá, que hay una radicalización de algunos grupos, pero hoy día están vinculados a otras cosas. Esto es narcotráfico, el robo de madera, es tráfico de armas, el robo de vehículos, etcétera. Entonces, creo que hacia allá es donde tenemos que apuntar y lo que la ciudadanía hoy día está esperando. El mayor problema del país es la seguridad, pero en nuestra región de la Araucanía, cuando vemos que está variando el ataque directamente a las personas, la verdad que es una situación
muy, muy compleja. Yo tuve la posibilidad de hablar con la ministra de Interior, incluso con el presidente de la República, de esta situación. Yo entiendo la preocupación que ellos tienen porque es una situación compleja, pero creo que hoy día lo que tenemos que hacer es saltar a medidas distintas. Propusimos hace un tiempo atrás que se generara un grupo especial de carabineros, de PDI, de Fuerzas Armadas, los mejores de cada institución, y que se piense en algo como lo que se hizo en Colombia para terminar con Pablo Escobar, o que se piense en algo así como lo que hizo para ayudar a desbaratar la ETA, desarticular la ETA en España. O sea, yo creo que hoy día tenemos un problema que excede a la forma tradicional de nuestras policías, que muchas veces salen con su arma de servicio y se encuentran con personas con fusiles de guerra, para poder controlar la situación en muchas zonas de nuestra región. Esto requiere, obviamente, mejores leyes, requiere tecnología, requiere, obviamente, implementos personales que resguarden la integridad también de nuestros carabineros, PDI y Fuerzas Armadas, y no podemos seguir en una situación con nuestra violencia que se está desatando en muchas zonas de nuestra región. ¿Existirá alguna posibilidad, gobernador, de poner en tabla o apurar el trámite precisamente de la ley de inteligencia y también ponerle algún grado de prioridad a la ley antiterrorista? Mire, yo esperaría que en la misma línea que se ha trabajado en las últimas semanas y que valoro con muchos acuerdos bien transversales, que yo sé que ha sido muy difícil para algunos sectores avanzar, pero con la agenda de seguridad yo creo que es el momento de que nuestros parlamentarios de una buena vez empiecen a trabajar en esa línea, mirando un poquito el futuro del país y entendiendo que estamos en una situación que es muy compleja, que si no controlamos el tema de seguridad a nivel nacional y obviamente en nuestra región, es un punto, yo diría, bastante difícil de retornar después. Creo y esperaría que en ese sentido el Ejecutivo obviamente pueda impulsar esta reforma y estas leyes, y por otra parte el Parlamento esté abierto a que esto no es una discusión política hoy día. Yo lo digo con mucha responsabilidad. Puede ser que yo sea el único gobernador contrario en estricto rigor al gobierno desde el punto de vista de visión política, pero esta misma crítica no tuve ningún problema hacerla en el gobierno anterior del presidente Piñera, que era de mi línea política. Yo creo que aquí hay que empezar a entender la situación que se está viviendo en cada uno de los territorios, el dolor que tiene la gente, y que tenemos que empezar a mirar la política con la altura de mira. Gobernador, para terminar, lamentablemente se nos va el tiempo, pero se decretó ayer, ¿no? Se declaró alerta roja ahí en la zona, hoy día se anunciaba también por parte del subsecretario la visita la próxima semana y a la Araucanía. ¿Sirve de algo que vaya el subsecretario? Mire, yo creo que todas las cosas acá sirven. El subsecretario, hemos tenido, debo reconocer la relación fluida que hemos tenido con el subsecretario Monsalve, y siempre ha estado disponible a atender el teléfono, a buscar alternativas, y eso se valora. Pero lo que oigo yo, que podemos aumentar alerta roja nuestros militares, que lo que estamos haciendo también es desgastar nuestra fuerza militar, porque pasan a doble turno prácticamente. Más intenso, sí. Más intenso, pero aquí el tema, más allá del control que hemos visto durante este tiempo, que lo que ha hecho es disminuir la cantidad de atentados, lo que necesitamos es más persecución, es lograr que las fiscalías logren tener una buena investigación, que las policías estén con el paradero y desarticular estas bandas. Mientras no las desarticulemos, la verdad que poco vamos a avanzar. Luciano Rivas, gobernador de la Araucanía, muchas gracias por este tiempo en El Expreso. Buenas tardes. Gracias, Loreto, muchas gracias, Álvaro. Buenas tardes.